Amables televidentes, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Telediario. Hoy es miércoles 11 de abril del 2018 y vamos a presentar ante ustedes varias informaciones que realmente preocupan en la ciudad de Abancay. Y vamos a empezar con una nota que para los amantes de los animales realmente va a ser bastante terrorífica. Y es que en Abancay, en estos días pasados, en horas de la noche, anoche, antenoche, ha habido una matanza sistemática de perros en las calles de Abancay. Y es así que precisamente hoy los amigos agrupados en la agrupación de los peluditos de Abancay han convocado a una rueda de prensa para hacer denuncias importantes, porque ellos han montado una especie de operativo para saber quién finalmente es el asesino de estos perritos que, si bien, digamos, no tienen dueño, están pues, o digamos, también tienen los mismos derechos que los que sí tienen dueño. La mayoría de estos perros asesinados, al parecer, han sido perros callejeros, pero es obligación de la Municipalidad de Abancay crear un albergue, una perrera municipal en los que se les pueda tener por una temporada, ponerlos a disposición de la gente, y si es que nadie los adopta en un tiempo determinado, pues recién proceder a su eliminación. Pero lo cierto es que todo indica, no podemos asegurarlo al 100%, pero por las pruebas que hemos estado viendo, todo indicaría que el municipio provincial de Abancay es el autor físico e intelectual, pues, de esta matanza indiscriminada de perros en Abancay. Hay imágenes en las que estos amigos de Peluditos Abancay inclusive se atreven a confrontar directamente con una señorita que trabaja en la municipalidad de Abancay, indicándola en todo caso como la jefa, digamos, de esta campaña de eliminación de perros, ¿no? Vamos a empezar nuestro informativo de hoy precisamente con esa información, presentando ante ustedes, pues, la entrevista que hoy ofreciera Karina, la presidenta de esta asociación que protege a los animalitos, que nos da detalles realmente espeluznantes de cómo, con qué crueldad han sido asesinados decenas de perros en nuestra ciudad de Abancay. Veamos. Bien, coméntanos, ¿qué fundación tienen ustedes? Nosotros tenemos la Fundación Peluditos Abancay. ¿Qué es lo que ha ocurrido anoche? Nosotros somos una fundación que hace respetar los derechos de los peludos, ¿no? Tanto de gatos y perros. Anoche, aproximadamente a las 10 de la noche, recibí una alerta de una persona que trabaja en el municipio, alertándome de que a las 12 de la noche iban a salir los de medio ambiente a envenenar a los perros de Abancay. ¿Ustedes han hecho un seguimiento? Sí, nosotros, avisé a todos los voluntarios y a partir de las 11 de la noche empezamos a hacer el seguimiento de todo lo que estaba transcurriendo, ¿no? Entonces, tenemos filmaciones, todo el seguimiento que hemos hecho a la señorita Carincha Conjuro, es la encargada exclusivamente del control de canes en el municipio. Ella es la que dirige este envenenamiento a los perros de Abancay. ¿Han salido en motos? ¿Cuántas personas fueron que Son dos motos y en cada moto iban dos varones. Ellos llevaban mochilas. Mochilas. ¿Qué llevaban dentro de la mochila? Estaban con el llamado bocado, que es el hígado con el veneno adentro, ¿no? ¿Por qué sector ustedes lo han intercedido? Ya, nosotros hemos hecho el seguimiento desde el garaje del municipio. Desde ahí hemos hecho el seguimiento, entonces ellos se han ido por todo lo que es Girón Lima, Girón Puno, Arequipa, se han ido por Mariscal Gamarra, por Díaz Bárcenas, Prado Alto, por todo ese sector. Han ido botando, ¿no?, el bocado a los perros que encuentra. Y como tenemos los videos, exclusivamente anoche no han recogido la basura de casi toda Abancay.
En cada esquina había un montón de basura. Exclusivamente, ¿y por qué lo hacen eso? Porque todos los perritos salen y exclusivamente se van a buscar la basura. Entonces, por eso es que ellos no han recogido la basura de toda Abancay. En todo sitio estaba amontonado la basura, es donde ahí les han dejado el bocado a los perros, ¿no? Hemos tratado de tener las filmaciones, todo eso, y nos hemos encontrado con ellos en el parque Ocampo. ¿Qué cantidad, ¿no?, de perros más o menos han encontrado muertos? En todo lo que, en el transcurso que íbamos filmando, habrán sí más de 50 perros. ¿Ustedes conversaron con Karina? ¿Karin? ¿Qué sí, les dijo? Yo le increpé porque tenemos las pruebas de que ella es, ¿no? Y justamente ahí en el parque Ocampo se juntaron todos, son esos cuatro varones, ella y una persona más, ¿no?, que estaba con ella. Se han escapado a lo que nosotros estábamos refutando, empezaron a correr para abajo con dirección a la feria antigua, que es la avenida Centenario, para ahí se han escapado. Lo que nosotros hicimos es coger a todos los perros, hemos cogido cuatro perros y nos hemos ido directamente a la policía. En la policía hemos llamado a la fiscalía, el policía llamó a la fiscal de turno, pero la fiscal de turno no podía constituirse en ese momento. Pero así, tenemos una ley vigente, ¿no?, y yo mostré todo este documento a la policía, ¿no? Es una ley vigente que no pueden decirnos que no se puede hacer la denuncia. Acá está penado el asesinato cruel. ¿Qué significa el asesinato cruel? Es el envenenamiento que están haciendo esta señorita Karin. Es por eso que nos han recibido la denuncia y con los policías más hemos ido a ver todos los casos, ¿no? Ellos también han constatado del asesinato de varios perros, inclusive estábamos verificando con el policía, encontramos a un perrito que estaba ya en pleno, sí, y lo salvamos. Sí, el mismo policía se puso a llorar porque es una crueldad como mueren ellos, pero gracias a Dios lo salvamos, se constituyó el veterinario en ese momento, que era creo las 4 de la mañana, y lo salvamos al perrito, ¿no? Era de un señor que cuida una construcción ahí, y él había salido simplemente a orinar el perrito, y ahí en ese momento le han dado el bocado. ¿Qué acciones van a realizar ustedes después de esta denuncia que están haciendo ante la policía? Ya, he conversado con el doctor Huarcaya, él también va a tomar el caso, y vamos a hacerlo todo, porque tenemos videos, todo eso, vamos a llevarlo a nivel nacional, porque no es justo que hagan esto. Es como la tercera, cuarta vez que esta señorita Karin Chacón hace ese asesinato de los perros en Abancay. ¿Cuál es el motivo que hace esto? ¿Por qué hace eso? Supuestamente, ella dice que es lo único que puede controlar la sobrepoblación de perros en Abancay, ¿no? Entonces, es una manera ya de, o sea, lo más fácil, ¿no? Pero eso no es. Y también mencionas que perros también que tienen dueños. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un pastor que hemos recogido ayer, es un pastor, es de un señor que justo me llamó hace como una hora, es un perro que ha salido a pasear, y él regresa en 2 horas a su casa y le abre. O sea, hay gente que dice, ¿por qué los perros caminan en la calle? Ellos son libres, ellos son seres vivos. Está en la ley que ellos son seres vivos y ellos pueden transitar en la calle, en los parques, en donde sea, pueden libres. Transitar, son libres. Entonces no es por qué decir que el perro no. Entonces lo más fácil que ella hace es envenena 50, 100 perros y a la otra semana aparecen 200 perros. ¿Por qué? Porque la sobrepoblación solo se va a disminuir con la esterilización y la castración, que nuestra fundación sí lo está haciendo. Karina, ¿qué es cierto es que los carros de recolectores de basura también estaban tirando veneno? Sí, justamente cuando estábamos no tirando el veneno, sino ellos estaban recogiendo los perros. Lo interceptamos acá en Girón, Arequipa, con Libertad. Justo estaban recogiendo al pastor que estaba tirado ya en la y dentro del carro estaban, no sé, ya no pude ver yo más porque era tanto mi indignación
creo que estaban hasta vivos todavía. ¿En qué los momento perros. Lo hacían? O sea, ellos lo mataban y venían por atrás y lo recogían. Exacto. Ellos botaban, comían y de un momento entró el recolector. Tenemos toda la filmación, tenemos la placa, todo. Y ni siquiera han recogido basura, le digo. Solo los perros nomás han recogido. Porque nosotros a las 4 de la mañana que salimos con la policía, seguía la basura. Seguía la basura. ¿Esto fue una acción a manera de ocultar el cuerpo del delito? Por supuesto, porque hasta en los las señoras de que tienen sus carretas, creo, para barrer, ellas también estaban a esa hora. Una pregunta, la señorita Chacón es trabajadora del municipio. Sí, es de medio ambiente. Esta es una acción no personal, sino es del municipio. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Por supuesto que es del municipio esta acción. O sea, nosotros primero estamos denunciando a esta señorita, Karin Chacón, que es el control de canes, y posteriormente vamos a denunciar al municipio. Porque no creo que esté actuando por... personal, no, sino, pues es depende de una gerencia. Exacto. Imagino que desde ahí tiene la orden. Sí, vamos a seguir denunciando, vamos a denunciar al municipio. Ustedes tienen fotos, videos. Tenemos fotos, momento, videos, ¿no? Incluso tenemos el bocado con el veneno dentro. Todo eso le hemos hecho ver a la policía, han constatado ellos mismos todo eso. Están organizando una marcha para el fin de semana. Sí, vamos a hacer una marcha en contra de asesinato. Es un asesinato lo que han hecho ellos el día sábado a partir de las 2:30. La concentración va a ser en el parque, en la iglesia Guadalupe, y vamos a terminar en el parque Ocampo. ¿Ustedes tienen relación de repente con alguna institución nacional? ¿Son de la sociedad protectora de los animales, algo parecido? De alguna forma también es una irresponsabilidad de los dueños, ¿no? Pero también ellos necesitan salir. Ellos son libres de salir a pasear. Lo que más nosotros recomendamos es la esterilización y la castración. Los perros machos, por ejemplo, salen o se escapan de las casas por las hembras, ¿no? Cuando entran en celo. Ahora, las hembras también se escapan de las casas exclusivamente porque entran en celo. Entonces, una vez que eso esté controlado, ellas no tienen por qué salir. Simplemente van a salir de repente con el dueño, a pasear, a estar un rato, ¿no? Esa es mi recomendación. Sí, porque el perro... Bueno, hay una denuncia directa hacia una funcionaria de la Municipalidad Provincial de Abancay, que sería la responsable de ejecutar este plan macabro de exterminar a todos los perros que estén en las calles de la ciudad de Abancay, tengan dueño o no. Muchos, como ha dicho Karina Leguía, es que precisamente salen, de sus casas a hacer sus necesidades, según lo que han indicado, a pasear, y en ese momento es cuando se les da el bocado, pues, que también lo hemos visto en imágenes, ¿ah? Esas bolsitas con hígado y la estricnina dentro. Es todo un tema en realidad, porque hoy la Ley de Protección Animal precisamente condena hasta con cárcel a quienes actúen, con demasiada crueldad en el maltrato de los animales. Y en este caso estamos viendo una matanza cruel. Esos perritos no mueren rápidamente, sufren por horas una vez que han ingerido, pues, este veneno que es la estricnina, al parecer. Bueno, lo cierto es que detrás de esto, si bien Karin Chacón podría ser la ejecutora directa del plan, pues ahí detrás está la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos del municipio de Abanquino. Y detrás de la gerencia está obviamente la Gerencia General y el propio alcalde. Cuidado que el tema de la Ley de Protección Animal pueda alcanzar hasta la autoridad principal de Abancay. Lo cierto es que están todas las pruebas, ahí cuando le increpan a Karin Chacón, ella dice, no, yo me he ido a la discoteca. Sin embargo, está, en unas trazas no de discoteca, ¿no? Está con buzo, está sin peinarse, en fin. Pero lo cierto es que se ha hecho ya la constatación policial, se ha coordinado con la fiscalía, pues, para que
este tema al parecer vaya a fondo, no vaya hasta el final. Así que nosotros hemos buscado hoy al mediodía al gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos del municipio, que entendemos ha sido el señor José Luis Guamán. Lo llamamos por teléfono inclusive, y nos dijo que él estaba entregando el cargo hoy día y que ha asumido un nuevo señor que se llama Orlando, no sabemos el apellido en realidad, pero el nuevo gerente de servicios públicos del municipio será un señor Orlando, que tendrá que dar las explicaciones al respecto. El municipio, es más, si es que no tiene que ver en el tema, debería convocar a una conferencia de prensa en la que desmientan todo este tema, pero bastante difícil cuando hemos visto imágenes de los propios trabajadores de limpieza, digamos, recogiendo todas las pruebas, y hemos visto a la señorita Karin Chacón justamente en la zona donde han muerto tantos perritos. Bien difícil que el municipio lo niegue, pero esto al parecer va a ir hasta el final. Esta Asociación Periodistas Abancay está convocando para una marcha este sábado, precisamente para que todos protestemos contra la violencia hacia los animalitos, no solamente hacia los perros, hacia todos los animalitos. Y hay que pensar también, atención Peluditos Abancay, que si bien es cierto, los perritos dan mucha pena y los gatitos, ¿cómo traen a los animales que van a ser beneficiados desde provincias hasta Abancay? Vean ustedes cómo traen a los cuis en sacos, ¿no? En sacos llenos de cuis, ¿cómo sufrirán esos pobres animales? Carneros amarrados de las cuatro patas y en la canastilla de las combis que vienen a Abancay. Mejor no hablemos de los cerdos, de las gallinas que traen para su beneficio aquí en Abancay. Cómo matan, cómo benefician a los animales en el camal municipal. ¿Existen las herramientas adecuadas para el beneficio de los animales en Abancay? ¿O es que qué es lo que está pasando en realidad? Bueno, hay todo un tema por tratar aquí, ojalá que el municipio pues pueda resolver este asunto. Sin embargo, la mecha ya está prendida y bueno, al parecer esa bomba va a llegar a reventar. Bueno, realmente lo sentimos mucho, pero así están las cosas y vamos a seguir esperando alguna expresión sobre este tema de parte de la Municipalidad Provincial de Abancay. Amigos, nos toca hacer una primera pausa comercial y vamos a volver con más información. Precisamente hoy los jubilados de transportes de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones nuevamente hicieron un plantón en las puertas del Poder Judicial, se encadenaron inclusive al asta donde se iza la bandera, y cuando estábamos en plena entrevista, uno de ellos se desmayó y nos dicen que hasta este momento está en el hospital. Vamos a ver con ese informe y otros más que tenemos preparados para el día de hoy, luego de la siguiente pausa comercial. A ver. La actual situación del país se debe a que hemos elegido mal a nuestras autoridades locales, regionales y nacionales. Por eso, TV Contacto asume su rol de informar adecuadamente e inicia su programa Contacto Electoral, un espacio que nos permitirá conocer a quienes pretenden ser nuestras futuras autoridades. ¿Quiénes son? ¿Qué los impulsa a asumir responsabilidades tan importantes? ¿Qué experiencia tienen? En Contacto Electoral vamos a conocer a nuestras futuras autoridades desde una mirada ciudadana. Desde este 14 de abril, todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde, Contacto Electoral, solo por TV Contacto, el canal de Abancay. La Municipalidad de Abancay convoca a la población organizada al proceso de presupuesto participativo multianual por resultados 2019. Tu voz es importante para la priorización de proyectos de inversión a ejecutarse. Talleres a realizarse, presupuesto municipal, origen y destino de los recursos municipales, priorización de proyectos y programación multianual de inversiones 2019-2021. Sector 1, jueves 12 de abril en la institución educativa Atumpata. Sector 2, viernes 13 de abril en el Tambo de Guayabamba. Sector 3, sábado 14 de abril en la institución educativa de Quitasol.
Sector 4, martes 17 de abril, en el Salón Consistorial de la Comuna Local. Taller para estudiantes, miércoles 18 de abril, en el Salón Consistorial del Municipio Abanquino. Taller distrital, 20 de abril, en la Casa de la Cultura. Taller provincial, miércoles 25 de abril, en la Casa de la Cultura. Todos los talleres se desarrollan a partir de las 9 de la mañana. Esta es la oportunidad para decidir y priorizar proyectos de inversión que la población abanquina necesita. Organízate, participa y decide. Municipalidad Provincial de Abancay, la fuerza del desarrollo. ¿Las goteras te tienen loco? Entonces ven a Casas y Casas Home Center y renueva tus techos con la gran variedad que te ofrece Eternit. Y como somos distribuidores oficiales, tenemos los precios más bajos. Casas y Casas Home Center, la mejor calidad y los precios más bajos. Girón Arequipa 707. Muchos jóvenes en diferentes comunidades del Perú se enfrentan a diversos desafíos, como la contaminación, desnutrición, abandono del adulto mayor o problemas de aprendizaje. Es por esto que los jóvenes buscan cambiar la problemática de su comunidad. De esta manera, pueden convertirse en agentes de cambio de Young Caritas. Young Caritas es una plataforma que fomenta el compromiso social de jóvenes para empoderarlos como agentes de cambio. Estos agentes de cambio tienen características particulares, principalmente la vocación de servicio. ¿Y tú? ¿Quieres ser parte del cambio? Inscríbete a través del enlace publicado en este video para formar parte de Young Caritas, el voluntariado juvenil de Caritas del Perú. ¡Únete a Young Caritas! ¡Te esperamos! Invitación a misa. La esposa, hijos y nietos de quien en vida fue Augusto Manuel Herrera Quiroga, que en paz descansa y de Dios goza, invitan a usted y familia a la misa de honras que por el eterno descanso de su alma se oficiará este viernes 13 de abril a horas 7 de la mañana en la Capilla de las Carmelitas, conmemorando el primer año de su encuentro con el Señor. La familia agradece su gentil asistencia. Abancay, abril del 2018. Duele tanto que ya no estés aquí. Si vieras cuánto me haces falta. En Clínica Dental Seguro, el cuidado integral de su boca en manos de profesionales calificados con alta vocación de servicio, con equipos de última tecnología, en un ambiente cálido y confortable que harán de su experiencia agradable. Venga a nuestra oficina del Jirón Andrés Avelino Cáceres, número 392. Brindamos rehabilitación oral, ortodoncia, implantes. Usted es importante. Deje en nuestras manos el cuidado de su sonrisa. Clínica Dental Seguro. Teléfono 322930. Hola, mi nombre es Sebastián Blas. Tengo más de 10 años trabajando como técnico gasfitero. Mi trabajo me ha enseñado que lo primero es calidad y precio. Por eso, cuando me piden que instale un tanque para agua, recomiendo uno solo. Tanques Eternit. Los especialistas lo recomiendan. Tanques Eternit. La calidad que ya conoces sin pagar más. Perú su yunchikpas, hatun sa sachakuiwan kunan pacha por yichkan, warmi majaskan sin chikapting. Chaimi apurimak su yupipas, ku hatun kamachina kuita, rimanakuspa pajarchimuchkaiku, kai kiyatukui nimpi. Kayankaitan su ticharuiku, pacto social por justicia de género y contra la violencia hacia la mujer nispa. Chaimi, hanchis nintin su yukunamanta, hinayata, wakin yanapako wasikunamantapas, umalle jugar mi jaricuna, rimaikanakuspa niku, amaña kaisaruchaku y kachunchunispa, chaita rimaikanakuspa niku, kaisasachakuitaja, yalisumpunin nispa. Yachtanchis kamachejunapas, yachasanchisina, kaisasachakuitaja amachananku, manan estarotarachu suyananku. Kai jaritukus jakaita, warmi majaitapas, manakushkamanta yankaspaja, manan yayinchisrachu, yachaskanchisina. Warmi jaricunatan, yuaymanaininta aichapana, yachasanchis manina, kaita yayinapaja. Sayachis un kaita.
Mari Sunchis no me da vergüenza de expresarme en público, participar segura de mí misma. Por eso me gusta mucho mi colegio. Con una metodología exigente y personalizada. Nuestros niños y niñas se alimentan sanamente en nuestra escuela. Y es que aquí marcamos la diferencia. Nuestros chicos y chicas estudian más horas. Una infraestructura moderna en medio de la paz y tranquilidad que nos ofrece la madre naturaleza. Por ello, nuestros estudiantes están en contacto con docentes líderes de nuestra red internacional. Institución Educativa Ecológica Tarpuri Sunchis, la escuela del futuro hoy. ¿Aún tienes deudas tributarias y no sabes qué hacer? Esta es la oportunidad que esperabas. Campaña Tributaria 2018. Ahora podrás contar con grandes beneficios para cumplir con tu ciudad. Con donación del 100% de los intereses moratorios de las deudas por impuesto predial, impuesto vehicular y arbitrios de limpieza pública. Con donación del monto insoluto de arbitrios municipales anteriores al año 2013. Descuentos del 40% del monto insoluto de los arbitrios de limpieza de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Descuento del 40% del monto insoluto de arbitrios de limpieza pública del año corriente 2018, solo para contribuyentes puntuales al 31 de diciembre del 2017. Aprovecha esta oportunidad para regularizar tus tributos y ser parte del desarrollo de Abancay. Campaña Tributaria 2018. Municipalidad Provincial de Abancay. La fuerza del desarrollo. Muy bien, vamos a continuar con nuestras informaciones. El día de hoy, nuevamente, los cesantes de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones hicieron un plantón en el frontis del Poder Judicial. Ellos encadenaron inclusive al mástil que hay en el frontis, en el cual se iza la bandera en ceremonias especiales. Y lo cierto es que están en una situación realmente complicada. Ellos hace más de 15 años que han iniciado un proceso judicial para que se les pague una serie de beneficios ganados por el trabajo que desarrollaron durante mucho tiempo. La mayoría de ellos tienen más de 75 años, 80 años en algunos casos. Al principio de esta situación, de este juicio, digamos, eran más de 80, alrededor de 95 ancianos los que, pedían, protestaban por que se les pague sus derechos ganados. El Poder Judicial finalmente falló, el juez dijo, bueno, que se les pague, tienen toda la razón y que se les pague. El gobierno regional apeló, pero en todas las instancias prácticamente les han ganado. Y bueno, ya debieron haberles pagado. Sin embargo, el gobierno regional se cierra en el tema de que no hay plata, no hay plata, no hay plata y simplemente no les pagan. Y hoy de los 95 viejitos, creo que quedan alrededor de 20 solamente. Muchos obviamente ya no pueden salir por temas de salud, no pueden caminar, ya están en situación bastante difícil y algunos obviamente ya han fallecido. Lo cierto es que hoy, mientras hacíamos esta nota, un señor que nos pidió hacer una declaración se desmayó en plena declaración, lo cual obviamente nos ha hablado de la desesperación en la que están estas personas porque se les acaba la vida y el gobierno regional no quiere pagarles. Vamos a ver entonces esta nota que hemos grabado en la puerta del Poder Judicial. Venga, venga, señor. Al otro.
Todas estas personas vienen protestando desde hace más de 15 años exigiendo que se les paguen sus derechos laborales ganados, pues además ya en todas las instancias judiciales. Personas de más de 75, 80, 85 años que tienen que estar ahí pasando todas las mañanas por el Poder Judicial para exigir que de una vez se resuelva esto. El Poder Judicial ha embargado una cuenta del gobierno regional con el fin de pagarles, pero el gobierno regional ha apelado y ha dicho que esa cuenta, ese presupuesto está destinado a una obra en Antabamba, tanto así que se ha traído a esa población de Antabamba para enfrentarlos con los ancianitos cesantes de transporte. Bueno, la situación es realmente bastante difícil. Hemos podido dialogar con el abogado de estos señores, que nos ha dado mayores detalles al respecto. Estamos con los cesantes de transporte, que nuevamente están en otro plantón aquí en las puertas del Poder Judicial. Vamos a dialogar con el abogado de estos señores, el doctor Máximo González Palomino. Cuéntenos cómo va este tema. Entendemos que la sala mixta tenía que resolver este asunto ya hace unos días. Sí, efectivamente, buenos días. Nosotros estamos esperando. Estamos esperando a que la sala mixta resuelva la apelación que ha formulado el procurador del gobierno regional ante una resolución que el juez ha dictado, que el embargo que hemos hecho en la cuenta corriente del gobierno regional es de naturaleza privada. ¿Quiénes han dicho? Han dicho los peritos judiciales. Y los señores peritos han evaluado los contratos supuestamente celebrados el año 2012, también en la gestión de Elías Segovia Ruiz. ¿Para qué? Para que pueda sacar un préstamo de dinero del Banco de la Nación con intereses legales e intereses moratorios. Ese saldo que ha quedado del gobierno regional son saldos, no es determinadamente para una obra. Repito, la plata que hemos embargado es los saldos presupuestales que han quedado del año 2012. Eso no es lo que han dicho los funcionarios de la región hace unas semanas cuando estuvimos aquí en la puerta del Poder Judicial, y ellos aducían que este dinero le correspondía a un proyecto de Antabamba. No, eso es totalmente falso, porque el presupuesto del año 2012 al año 2018 no puede existir en cartera un presupuesto que para una hora, no, eso es totalmente falso. Yo digo que son saldos del presupuesto del año 2012, es un préstamo de dinero que sacó Elías Segovia de 149 millones. Es un monto de préstamo, ellos lo están utilizando como fuera caja chica para sus gastos de viaje, viáticos, atenciones oficiales, todo. Entonces eso es lo que ustedes deben entender, que los señores magistrados de repente están demorando tres meses, desde el mes de enero a la fecha están demorando. Y para mí, algo oscuro está pasando, algo raro está pasando. Porque así por así nomás, los señores vocales lo que tenían que confirmar una resolución del juzgado, no pueden ellos dejar sin efecto la resolución que ha quedado consentida. Por ejemplo, la resolución 351 que ha embargado la cuenta corriente. Si fuera así, señores periodistas, si fuera así, los señores estarían cometiendo un delito de prevaricato. Porque no pueden dejar sin efecto resoluciones que han quedado consentidas. Eso es lo que tenemos que ver en primer lugar. Y nos causa mucha preocupación, mucha extrañeza, que acá los señores cesantes son ancianos. Otros están enfermos y vienen arriesgando su salud. Los señores vocales tienen que entender que la justicia es para ellos, no para un cierto grupo que viene a sorprender a los señores que usted me ha manifestado anteriormente, han venido a sorprender. Y lo que quiero es que se haga justicia. Y no esperemos todavía que un señor de ellos muera. Son ancianos, son viejitos. Y sentimos que estas personas están realmente desesperadas porque esto se resuelva. El hecho de encadenarse aquí en las puertas del Poder Judicial ya habla de ello, ¿no? Afirmativamente, son ancianos, en realidad, ancianos que son, tienen 70, 80 años, y que el gobierno regional, que el Poder Judicial, al gobierno regional le disponga que pague en 8 meses, 6 meses, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el presupuesto lo van a presupuestar en Economía y Finanzas para que pague cada año 2.000 a 13.000. La deuda de cada uno de los señores es más de 100.000. ¿Y en cuánto tiempo van a pagar? En 20 años, 30 años, los señores a eso habrán muerto ya. ¿Quién va a correr? ¿En el panteón? No creo. Es que esto tienen que ver los señores vocales. Al determinar una situación, tienen que ver correctamente dentro del marco de la legalidad y lo que es la justicia social, lo que esperamos. O sea. ¿Cómo ve usted la participación del procurador del gobierno regional? ¿Está haciendo bien su papel o no lo está haciendo? El procurador del gobierno regional está usurpando funciones. Esa es la persona quien se está oponiendo a que se pague acá. Está apelando por apelar.
lo que no ha tenido la oportunidad de contradecir los informes periciales. Los informes periciales de acá, del Poder Judicial, han determinado que la cuenta corriente embargada es privada. Y por lo tanto ya no hay otra cosa más que discutir acá. Dos cosas, ¿es privada o pública? Han determinado que es privada, entonces los vocales tienen que, han debido de hacer la resolución que quede consentida. O sea, confirmar. Y no lo están haciendo. Por eso digo, a mí me causa una preocupación, una extrañeza que los señores vocales a la fecha no están resolviendo. Están modificando a sus intereses personales, lo que no es correcto. Eso no es administración de justicia. Eso se llama un manoseo de la administración de justicia. No se toma en cuenta a los señores cesantes que han ganado un juicio limpiamente, olímpicamente, y dispongan que el gobierno general pague en 8 meses. ¿Dónde se ha visto eso? No hay esa figura. No existe esa figura de pagar 8 meses. No, señor, no, mentira. Esa es una situación que están engañando de repente con una resolución. Esperamos que salga la resolución para tomar las medidas correspondientes. Y si hay que hacer una queja, va a ser una queja hasta el OJMA, una queja a la Fiscalía de la Nación. ¿Para qué? Para que esto no quede impune. No podemos esperar atentando la salud de los estantes que están acá. Como ustedes ven, son ancianos, ahí están viendo. Aquí se tenía que determinar si estos fondos incautados eran públicos o privados. ¿Qué? Se ha determinado. Ya se ha determinado eso. ¿Quiénes han determinado? Han determinado los señores peritos judiciales. Han revisado la información del Banco de la Nación, la información del gobierno general, nuestra información, la información de otras instituciones han recopilado. Y por eso han determinado que la cuenta corriente embargada es privada. Ya no hay otra cosa más. No hay otra cosa más que discutir acá. ¿En cuánto tiempo se debía pronunciar la sala? Esto tenía para pronunciarse 20 días. 20 días. ¿Está en el plazo entonces? Ya pasó desde el mes de enero. Ah, desde el mes de enero. De enero, porque los señores en vacaciones son atendidos, porque es un proceso constitucional. No es un proceso ordinario, es un proceso constitucional que ha debido normalmente atenderse. Pues digo, no, señores periodistas, a mí me causa una extrañeza que los señores estén ahí demorando mucho tiempo. Seguramente de repente habrá unos intereses de repente creados, no sé de qué. Vamos a averiguarlo y vamos a poner la denuncia correspondiente. ¿Cuánto tiempo ha durado todo este proceso, señor González? Este proceso tiene más de 17 años. ¿17 años, señores periodistas, que los señores están acá en la puerta del Poder Judicial. En la puerta no es correcto que los señores cesantes estemos acá en el sol, en la lluvia, en el viento, arriesgando su salud. No es correcto. No es correcto para mí, es una cosa inhumana, digamos así, ¿no? Y cada vez vemos que son menos, ¿no? Ya, son menos porque el resto de los cesantes se encuentran enfermos. Otros ya no pueden andar, otros están en silla de ruedas, no pueden venir. Son las personas que están quedando y lamentablemente están ciegos y los señores vocales son inclementes a esta realidad. Muy bien, permítanos también dialogar de repente con los propios señores cesantes, por favor. ¿Qué tendría que usted que decirle a los magistrados del Poder Judicial? Muy buenos días, señores periodistas. Nosotros queremos la pronta solución de una vez, que haya justicia, señor periodista. Como ya nuestro abogado habló, nosotros necesitamos urgente. Como usted ve, los ancianos, hay muchos hermanos que están ya postrados en la cama, ya no pueden venir, están en la cama. Hay otros que están ciegos, inclusive necesita para su curación, ahora es lo necesario que pueden necesitar su curación. Entonces nosotros queremos justicia que haya con los señores magistrados, por favor. Nada más. Muchas gracias. Bien, señora, usted también díganos qué tendría que decirles a las autoridades del Poder Judicial. Bueno, pedirles que cumplan y que nos hagan justicia sobre el expediente 410-2001, ya que son 17 años que venimos esperando el pago. Estamos acá enfermos, como ven, personas ya de la tercera, cuarta edad, ya somos mayores. Pues eso es momento de que nos hagan justicia a los señores. Esto es lo que puedo decir. Justicia. Caballero, cuéntenos, ¿por qué se ha encadenado usted aquí en la puerta del Poder Judicial? Porque el señor juez no ha pagado a nosotros. Por eso estamos castigados nosotros. ¿Está desesperado porque le paguen ustedes? Debe pagar de una vez. Nuestros familiares, por fin, que necesitamos. ¿Cuántos años tiene usted, señor? Yo,
Yo tengo 75 años. 75 años. Sí. Muy bien, muchas gracias. Porque nosotros estamos esperando nuestra sentencia judicial, nada más queremos eso, queremos merecer. Ya tenemos 75 años, caballero, por ese motivo quiero la... Muy bien, vean ustedes, ese es el preciso momento en el que este caballero se desmaya. Vamos a volverlo a ver. Él está haciendo su declaración, indicando lo que ya nos ha contado él. Y vean, ya pierde ahí un poco el equilibrio. Ya tenemos 75 años, caballero. Por ese motivo, quiero la... Finalmente nos sorprende a todos quienes estuvimos ahí, a los periodistas que estuvimos grabando. ¡Fuera, le gusta! Él se desmaya. Un poquito ayudarle también, pero la intervención de la policía también estuvo rápida allí, vinieron se lo llevaron al hospital. Nos hemos comunicado precisamente con el abogado de los cesantes, que nos ha informado que este señor sigue internado en este momento en el hospital, precisamente porque al parecer ha tenido una descompensación. Y así están las cosas. Realmente, los cesantes de transportes, lo decíamos al principio, eran más de 90 en un principio, y hoy solamente, como vemos ahí, son 15 las personas que van a reclamar sus derechos a las puertas del Poder Judicial. Han avanzado mucho, por supuesto, pero la terquedad del gobierno regional de no querer reconocer realmente preocupante, ¿no? Realmente preocupante. Ya inclusive el Poder Judicial ha dispuesto que se embargue una cuenta para que con esa cuenta les puedan pagar, pero obviamente el gobierno regional en su negativa a pagar este tema al... que ese presupuesto corresponde a un proyecto que se va a realizar en Altabamba, y lo cierto es que se está nuevamente en revisión ese tema. Vean ustedes, los policías en un patrullero de la comisaría de Bellavista pues se llevaron a este pobre hombre hasta el hospital Guillermo Díaz de Cabello. Realmente una situación lamentable la que se está presentando todos los días ahí en la puerta del Poder Judicial. Bueno, así están las cosas, pues, en ese tema tan sensible de los viejitos de transportes, ¿no? Ojalá que esto pueda resolverse, muy rápidamente. Bien, hace ya unos días estamos promocionando un nuevo programa que empezaremos a producir y a emitir este sábado 14 de abril, a partir de las 6 de la tarde, aquí en TV Contacto. Precisamente el día de hoy hemos invitado a quien será el conductor de este programa, que se llama Contacto Electoral, que es un programa un poco para conocer a los futuros candidatos, a los precandidatos, y a quienes pretenden ser las autoridades de nuestra ciudad de Abancay, de nuestra región Apurímac, en fin, de nuestros pueblos. Es así que está con nosotros el día de hoy nuestro querido amigo Leo Villar, a quien le damos ya la más cordial bienvenida. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar acá. Muy buenas noches a la teleaudiencia de tu canal. Y bueno, cuéntanos un poco, coincidimos en realidad en esta intención de querer cumplir el rol del canal, el rol del medio de comunicación, para que la población por lo menos haga un intento de elegir bien en estas próximas elecciones. Y nos hemos puesto de acuerdo para hacer pues este programa Contacto Electoral. Cuéntale a la gente un poco en qué va a consistir, cómo va a ser el formato de Contacto Electoral. Sí, esta idea, Julio, primero agradecerte por el espacio que nos estás brindando. Así, entre amigos, entre vecinos, siempre hay esa incógnita, ¿no? ¿Qué candidato será el ganador? ¿Quién nos tocará este periodo para poder, quién nos gobernará en la alcaldía, en el gobierno regional? El problema es que nosotros no sabemos elegir. Sí, pues nos dejamos engañar fácilmente, ¿no? Exacto. Entonces no conocemos al candidato y tampoco como ciudadanos no tenemos el civismo mínimo de hacer nuestra tarea y leer cuál es su proyecto, su plan de gobierno, sus proyectos que tiene,
Y la verdad, pues ya cuántos periodos estamos repitiendo en la alcaldía, estamos repitiendo en el gobierno regional. En el gobierno regional, por ejemplo, este último periodo no hay una obra de impacto que haya puesto en la palestra Apurímac. Sin embargo, tenemos recursos. En la alcaldía, ahora en este periodo, igual, nuestro alcalde Manuel Campos se ha dedicado a parchar las calles, ¿no? Pero no hay una renovación de la capa asfáltica, por ejemplo. Sí, en realidad, digamos, no hay proyectos de impacto que nos muestren que, digamos, la cosa pueda estar mejorando, ¿no? Todos sentimos que Abancay está abandonada, que la región pues no tiene ningún proyecto, digamos, que nos pueda ayudar a salir de esta postración en la que estamos. El gobernador se disculpa con decir, bueno, yo no he hecho un proyecto grande, pero por lo menos estoy ordenando la casa, dice él, ¿no? Y creo que de eso no se trata, ¿no? Finalmente, pues, todos descontentos con las autoridades, mejor ni hablemos del tema presidencial nacional, porque... imagínate cuántos presidentes en la cárcel, ¿no? Aquí mismo el ex gobernador regional en la cárcel, hay cuántos alcaldes también que están, el ex alcalde de Abancay está en la cárcel, y bueno, hay creo que alrededor de 14 autoridades hoy recluidos en el penal de San Ildefonso. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar precisamente para que en estas elecciones no nos dejemos llevar pues por tapercitos, no por regalitos, por la polladita clásica, ¿no? De estas campañas. Y realmente ejerzamos un voto de conciencia, ¿no? Pensemos bien, pero para eso obviamente tenemos que conocer a los candidatos, ¿no? Claro, no es posible de que ahora, teniendo las redes sociales, teniendo los medios de comunicación, todavía haya candidatos que ganen por arrastre. Sí, pues. O sea, eso desdice mucho de una provincia, de una localidad. O sea, es desconocimiento del ciudadano, de sus candidatos, es desconocimiento y desinterés. Ahorita el poblador abanquino está entumecido, no tiene reacción. Sí, pues no hay capacidad de indignación, claro, ¿no? Ha creado su espacio de confort, que solo reacciona si se mete, si tocas ese espacio de confort. Pero si él está bien, no le preocupa si las calles están sucias, están destrozadas. Sin embargo, Leo, veamos, en Abancay se ha hecho a medias y muy mal hecho, al parecer, el tema este del saneamiento básico, ¿no? Han reventado las calles, han fastidiado, digamos, el tránsito a nivel de toda la ciudad, y hay mucho de esto que se ha quedado sin parchar, se han quedado con huecos, y la descoordinación entre el municipio y el gobierno regional ha sido permanente, y bueno, todos los abanquinos finalmente salimos perdiendo porque el proyecto ni siquiera se ha terminado, aunque el gobernador dice que de todas maneras en 3 o 4 meses lo vamos a entregar, dice, pero obviamente nadie le cree. Y lo cierto es que estamos mal, pues, ¿no? Estamos ante un panorama sombrío. Los amigos abanquinos que vienen después de tiempo a Abancay dicen, Dios mío, ¿qué ha pasado? Una guerra ha pasado en Abancay porque esto está, parece bombardeada la ciudad, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que aprender a elegir en estas nuevas elecciones. Sí, hay que conocer al candidato, para eso es este programa, para hacerle esas preguntas incómodas que no les gusta responder, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo? Esas preguntas que a veces les molesta, les incomoda. Pero también el interés es conocerlo como persona, claro, como profesional, como padre de familia o madre de familia, porque es importante de que una autoridad sea pues una persona íntegra, ¿no? Una buena persona. Claro, no porque... Oye, sea un artista o corredor de coches, no va a ser nuestra autoridad, pues, si no está preparado. Sí, pues. Desafortunadamente, es así. Ahora, también vamos en este espacio, digamos, nos vamos a dar el tiempo para, en primer lugar, hablar con los precandidatos, que todavía no son candidatos oficialmente, y estamos pensando en invitar a todos, en realidad, a los candidatos al gobierno regional, al municipio abanquino, los candidatos a regidores también, ¿por qué no? Candidatos a Tamburco, en fin. Claro, eso es importante. ¿Con qué equipo de trabajo va a contar el candidato? Porque él puede ser una eminencia, pero si su equipo de trabajo está conformado por Alibaba y 40 ladronzuelos más, entonces es en vano, ¿no? Exacto. Es en vano. Sí, pues, ahora tenemos algunas ayudas, digamos, ¿no? Que a las cuales debemos sumarnos, iniciativas, por ejemplo, la de la Contraloría General de la República, que hoy está llevando adelante un programa para controlar
que digamos los candidatos no utilicen en lo más mínimo recursos del Estado, ¿no? Y obviamente el Jurado Nacional de Elecciones pondrá a disposición también, ya una vez que estén debidamente inscritos, las hojas de vida famosas, ¿no?, de los candidatos, en las que muchas veces pues estos señores mienten, ¿no? El propio gobernador de Apurímac hoy firmaba como magíster, al parecer sin serlo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se tienen que acabar. Claro, y invitarle a la gente, a la población, a Banquina, a tu teleaudiencia, a que puedan ver el programa a partir de este sábado a las 6 de la tarde, y invitar también a los candidatos, a los que tienen pretensiones políticas, para que se pueda contactar con nosotros y brindarles ese espacio. Yo creo que hay una oportunidad para ellos, para que la gente, la población, les pueda conocer, y una oportunidad para nosotros hacer un poco más de patria, ¿no? Ayudando a la gente para que conozca más a sus candidatos. Exacto. Yo quiero compartir una preocupación que tengo en realidad contigo y con los televidentes, y es que los candidatos aceptarán venir a ser preguntados así en cosas difíciles, digamos, o van a acostumbrarse solamente a comprar espacitos donde se les haga preguntas facilitas, ¿no? Yo creo que el que es una persona, es un profesional a carta cabal y no tiene rabo de paja, como se dice, puede venir y va a aceptar la entrevista sin ningún temor. Pero si hay algo que oculta, hay algo que no quiere mostrar, lógicamente que va a haber un temor de por medio, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos este sábado a partir de las 6 de la tarde, y este programa será repetido además los domingos también a las 6 de la tarde. Perfecto. Tu invitación a los candidatos a que se contacten contigo para, digamos, hacer la preproducción correspondiente, ¿no? Sí, mi correo es leovillarcortez@hotmail.com, o en las redes sociales me encuentran como Leo Villar. Pueden hacer el contacto para poder coordinar el espacio para poder brindarles. Bueno, te agradezco bastante a la teleaudiencia, y nos vemos este sábado a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde en contacto electoral. Muchas gracias, Leo. Acompáñame, por favor, a presentar la siguiente nota, que tiene que ver con una información importante que hoy presentó Electrosureste ante la prensa local. Y es que el Electrosureste ha avanzado muchísimo en el tema de la implementación de sistemas tecnológicos que hoy precisamente le permiten ser una de las entidades del Estado, porque es una entidad del Estado, Electrosureste, más eficientes, digamos, a nivel de prestación de servicios, en este caso eléctricos. Vamos a ver imágenes de lo que fue esta conferencia de prensa ofrecida por el gerente de Electrosureste Apurímac, el licenciado Armando Alarcón. Vamos a verlo. Señores periodistas, muy buenos días. Agradecerles primeramente, en nombre de esta empresa, el Estado, Electrosureste, una empresa de servicios que está a disposición de esta región del Perú. Nuestra concesión es Cusco, Apurímac, Madre de Dios. Nosotros, a través de ustedes, nuestros aliados estratégicos, hacemos que nuestras actividades y nuestro desempeño diario de esta empresa de servicios pueda ser comunicado a nuestros clientes. Y hoy nosotros los hemos invitado a ustedes bajo un compromiso y una responsabilidad. Nosotros asumimos este compromiso en la anterior conferencia de prensa, conjuntamente con la presencia del presidente del directorio, el ingeniero Franz Olazábal Ibáñez, nuestro gerente general, el ingeniero Freddy González de la Vega. En el sentido de que teníamos un compromiso de cerrar con broche de oro el servicio que brindamos a nuestros clientes. Implementar un servicio, un sistema que nos permita garantizar un servicio de calidad para nuestros clientes. Es una innovación tecnológica, una innovación que va a permitir mostrarnos todos los servicios que brindamos al cliente con una transparencia, con una oportunidad de servicio y sobre todo con mucha credibilidad para nuestros clientes. Por favor. Señores periodistas, nosotros redenominamos
sistema de gestión de innovación tecnológica del Centro de Monitoreo y Atención al Cliente en la región de Apurímac. Podemos ver que este sistema está totalmente conectado al satélite. No existen empresas de servicios así como la nuestra que tengan este servicio. Nosotros estamos a la vanguardia de la tecnología. Quiere decir que cumpliendo la visión de la empresa, la visión de la empresa es ser la mejor empresa distribuidora de energía del Estado en calidad de servicio al año 2021. Estamos encaminados en ese horizonte. También tenemos una misión como una empresa de servicio del Estado, ser una empresa distribuidora de energía que brinda servicios de calidad. Y precisamente esta tecnología permite que nosotros garanticemos y podamos brindar a nuestros clientes un servicio de calidad, generar un valor económico, social y ambiental para el desarrollo de nuestra comunidad, en este caso para nuestra región. En ese mismo horizonte, señores periodistas, amigos que hoy día nos visitan, también comunicarles a ustedes que nosotros como empresa de servicio estamos certificando la Trinorma. Esto es ser líder del sector energético. ¿Qué significa la Trinorma? Tenemos el ISO 9001, que es la gestión de calidad del servicio. Tenemos la 14001, que viene a ser gestión del medio ambiente. Y tenemos las OSHAs 18001, que es la gestión de seguridad y salud. Yo quiero precisar qué significa esto, de cómo influye, de cómo contribuye a la calidad de servicio y precisamente al desarrollo de nuestra comunidad y la región. El ISO 9001, amigos, nosotros queríamos precisar, es una certificación internacional. Estos tres sistemas de gestión son certificaciones no nacionales, son certificaciones internacionales, son certificaciones americanas. ¿Qué significa el ISO 9001? Acá es donde nosotros queremos precisar. Muchas veces se nos dice que nuestro sistema de atención al cliente, nuestro sistema de facturación al cliente, no guarda la seguridad y que muchas veces manipulamos nuestro sistema de facturación. Por ahí es que yo quiero comunicar a través de ustedes a nuestros clientes que precisamente a través de este sistema de gestión de calidad del 9001, nosotros tenemos, nos exige que nuestras lecturas de medidores, nosotros tenemos, estamos haciéndolo ahora en online, quiere decir en línea. Yo me acuerdo que nuestros clientes indicaban que las lecturas de medidores nosotros los hacíamos en gabinete, en el escritorio. Eso para nosotros desde el año 2015 es una página volteada. Quiere decir que estamos recuperando la credibilidad de nuestros clientes y les decimos: la lectura de medidores ahora es en tiempo real y en línea. Cortes y reconexiones. A nuestros clientes, si tenemos algún corte y tenemos que hacer alguna reconexión, tenemos que tener una reacción inmediata, de tal forma que nuestros clientes no se vean perjudicados, y tiene que ser en el menor tiempo posible. También lo estamos haciendo en línea. Reparto de recibos. Nuestros clientes se quejan de que nosotros no les dejamos sus recibos en casa. Ahora, con este reparto de recibos en línea, nosotros podemos visualizar que nuestro personal está haciendo el recorrido casa por casa y está cumpliendo la entrega de los recibos. Reclamos en online. También nosotros vamos a poder, yo voy a poder explicarles a través de nuestros módulos, de cómo podemos visualizar y cómo podemos ver que los 116.000 clientes que tenemos a nivel de la región están conectados al satélite. Facturación. En los diferentes medios hemos escuchado disconformidades de nuestros clientes en el sentido de que Electrosur muchas veces manipula la facturación.
Primero informarles que nosotros tenemos un organismo supervisor que es OSINERMI, quien a través de nuestra base de datos, a través de este nuestro sistema, a través de nuestro sistema de gestión, que debe ser totalmente transparente, totalmente verificable, y finalmente nuestros clientes pueden pedir su estado de cuentas para ver si ha habido una manipulación o simplemente un proceso de facturación que no es transparente. Acá podemos decir, muchas veces nuestros clientes dicen que hasta el redondeo de 120 mil clientes, ¿a dónde va? Pero acá explicarles a nuestros clientes que a través de este sistema, cada cliente tiene un estado de cuenta. Quiere decir que si en este mes, en el redondeo, hay un incremento de 0.01, en el siguiente mes va a tener que ese redondeo ser en defecto. O sea, tiene una cuenta corriente que estamos controlando los redondeos de nuestros clientes. De tal forma que al 31 de diciembre del mes, ese efecto del redondeo debe ser en cero. Y para esto, nosotros tenemos un sistema de gestión, que también la certificadora internacional viene y hace una supervisión de tal forma que esta empresa de servicio importante, que tiene presencia en toda la región de Apurímac, no tenga que ser una entidad que genere una contaminación del medio ambiente. Nosotros, ¿qué hacemos? Minimizar el impacto ambiental, reducción de residuos eléctricos, uso eficiente de recursos naturales, reciclaje de equipos eléctricos, lámparas, pilas y desechos peligrosos. Estamos también a puertas de lanzar una campaña. Vamos a ir institución por institución para poder recoger los residuos de los fluorescentes, y nosotros tenemos almacenes que nos permiten garantizar la custodia de estos materiales contaminantes. Esto, indicarle a nuestra población, estamos preparados para poder atender también con una gestión del medio ambiente. Finalmente, con esto completamos la calificación, la certificación de la Trinorma. Las OSHAs 18.000. Gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que nuestro servicio es un permanente riesgo latente, tanto para los trabajadores como para nuestros clientes y para cualquier tercero. Pueden ser sujetos de electrocuciones, pueden ser sujeto de muchos aspectos que nuestro negocio, nuestro giro de negocio, puede exponer a cualquier tipo de persona. Para esto, estamos, primero, nos piden la señalización de los riesgos eléctricos, contar con equipos de protección personal para nuestro personal con la garantía necesaria, capacitación constante del personal en seguridad. Y lo otro, que nuestro personal, nuestros clientes y todas las personas terceras que no necesariamente están vinculadas a Electrosureste deben saber: nosotros tenemos una cobertura de seguro de vida por cualquier inconveniente que pudiera ocurrir con las redes eléctricas de esta empresa de servicios. Amigos, nosotros hemos tenido tres etapas de inversiones. Una etapa, desde el año 2015, nosotros nos generamos compromisos y responsabilidades. Primero, hacerlo fuerte en nuestro servicio y nuestras redes. ¿Qué significa? Buscar la sostenibilidad de nuestro servicio. Quiere decir que nuestras redes necesitaban ampliaciones, que nuestras redes necesitaban renovaciones, que nuestras redes necesitaban implementación de equipos de última tecnología. Entonces, todas esas inversiones los hicimos desde el año 2015 hasta, y venimos haciéndolo hasta la fecha. Segundo, nosotros, como ya habíamos sostenido nuestro servicio, habíamos fortalecido nuestro servicio, ¿qué quedaba? Actuar con la mayor eficiencia, con la mayor oportunidad en la reposición del servicio ante cualquier evento que pudiera presentarse. Por ejemplo, tenemos factores climatológicos, que es el que más atenta a nuestras instalaciones. Pero precisamente para reponer ese servicio, nosotros hemos hecho la instalación de equipos de protección de alta tecnología. Habíamos logrado mejorar nuestro servicio, pero ahora nos quedaba un reto inmenso: atacar la parte neurálgica de nuestro giro de negocios, quiere decir la satisfacción de nuestros clientes. Y para esto, amigos, ¿qué hemos hecho? Tenemos implementado una innovación tecnológica del centro de monitoreo. Como ven, esto está conectado las 24 horas del día, los 365 días del año, está conectado al satélite.
yo quiero que ustedes compartan con nosotros un momentito de vuestro tiempo, por favor. Es necesario optimizar nuestro servicio. En Electrosureste hemos implementado el moderno centro de monitoreo Apurímac. Este centro de monitoreo está implementado por un sistema de control en tiempo real a través del satélite de todos los procesos comerciales y operativos de nuestra empresa. Lectura de suministros, reparto de facturaciones, instalaciones nuevas, cortes y reconexiones y la reposición automática del servicio eléctrico al instante en toda la región. Por ejemplo, si usted solicita una instalación nueva, nuestra unidad móvil será monitoreada en tiempo real sobre el proceso de instalación. El personal que realiza la lectura de sus medidores también está siendo monitoreado por este sistema. Esto garantiza que la lectura de su medidor sea la correcta. Los cortes e interrupciones en toda la región están siendo reportados en tiempo real, así como el proceso de sus reclamos. El centro de monitoreo es una estrategia que nos permite mejorar la calidad de nuestro servicio, siempre pensando en su comodidad y seguridad. Electrosureste, más que energía. Desde el centro de monitoreo. Control de sistema eléctrico en tiempo real. Quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, la zona de Progreso en Grau, Querobamba en Ayacucho, a través de este control del sistema eléctrico en tiempo real, si por ejemplo tenemos una descarga eléctrica en Querobamba, ir en una unidad móvil hasta Querobamba es aproximadamente 2 días. Entonces nuestros clientes estarían sin el servicio durante 2 días. Y muchas veces, a veces no hay acceso, está interrumpida la vía. Pero nosotros, a través del sistema de la implementación de los equipos de protección, podemos reponer el servicio en fracciones de segundos. ¿Por qué? Porque nuestros equipos están conectados a través del satélite y a través del satélite nosotros disponemos la reposición del servicio. Lecturas online de medidores. Las lecturas de online de medidores quiere decir que tenemos 116 mil clientes aproximadamente. Los 116.000 clientes están conectados al sistema satélite. ¿A través de qué? Cada uno de sus medidores tiene un código de suministro. Ese código de suministro vamos a poderlo ver en el desarrollo. Tiene apenas un cliente reporta cualquier avería a su medidor, con solamente dar el código de suministro, inmediatamente el satélite nos indica al equipo técnico cuál es la ubicación en cualquier parte de la región, en cualquier parte de Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Repartos online. Si el cliente, un trabajador nuestro en Querobamba, está haciendo el reparto de sus recibos, nosotros a través del sistema podemos ver el recorrido de este personal, porque este personal está implementado a través de un equipo que está conectado al sistema satélite y este equipo está junto con él. Entonces, una vez que este trabajador hace el recorrido para el reparto de los recibos casa por casa, el satélite lo va registrando. Entonces, con esto podemos evidenciar claramente, ya no hay más vueltas que dar, que los recibos tienen que ir dejándose en cada domicilio. Cortes y reconexiones. Los cortes, puede haber algunos clientes que por alguna circunstancia por falta de pago, han sufrido cortes de su servicio. Inmediatamente, apenas el cliente paga, esto se reporta al satélite y el satélite reporta al equipo técnico, y solamente máximo 4 horas es el peor escenario para que este técnico que ha recibido la comunicación de la reconexión debe acercarse a la casa del cliente y hacer la reposición del servicio. 4 horas es nuestro tiempo máximo, pero nosotros a través de este sistema, si es posible, debemos atender en minutos. Entonces nuestro cliente tiene que ser beneficiado a través del sistema. Control y atención de reclamos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos puntos de atención de reclamos de nuestros clientes. Tenemos un centro, un call center que le llamamos, es el 323666. Va a responderles un
centro de control, un call center global. Muchas veces nos dicen, oiga, pero este es un trámite bastante burocrático y de dónde sabemos si nos van a atender o no. No, a ustedes les van a pedir nombre del usuario, DNI y teléfono. Y luego le van a pedir el código de su suministro. Cuando le den el código de su suministro, inmediatamente el sistema entra a la base de datos y ustedes están en el satélite. Y todos los equipos de atención técnica verifican a través del satélite la ubicación exacta donde tienen que acudir y en el menor tiempo posible. Entonces los reclamos están siendo registrados de forma automática en el satélite. Lo vamos a ver eso. De igual forma, explicarles que la gestión de equipos, unidades vehiculares, los técnicos, todo el personal que interviene en la atención de nuestros clientes, a través de un equipo, están conectados al satélite. ¿Para qué? Uno, para supervisar la eficiencia de la atención al cliente, la prontitud, la reacción inmediata y finalmente la concretización del servicio que nuestro cliente requiere. Este es el pueblito de Justo Sabaraura, donde todos esos puntitos, esos globitos, podemos ampliarlo un poquito, por favor, para ver la población, son las casas. Están conectados. Esto está en tiempo real, estamos en el satélite ahorita. Estamos en el satélite, ¿ya? Yo les daré la presentación. Queremos ver, por ejemplo, uno de los clientes, su medidor y su lectura. Esta es su lectura de este cliente. Entonces, yo me pregunto, nuestro cliente cuando venga y nos diga, señores, ¿sabe qué? El electrocerebrista cuando quiere me sube, me incrementa la lectura. Cuando quiere me pone la lectura que quiere porque quieren recuperar cobros. Así nos han dicho. Nuestro cliente puede venir y decirme, quiero que me muestres la lectura del medidor, cuándo y en qué fecha lo han hecho. Ahí dice, fecha a las 11 y 30, dice el 14 de marzo del año 2018, su última lectura. Hora a las 11 y 38 de la mañana. ¿Podemos ver otro medidor también? ¿El otro? También su lectura. ¿Quién es? El señor Ramos Benítez Mariano, comunidad de Pichihua. Estamos hablando de una localidad pero totalmente distante. ¿Y qué sucede? Nos podrán decir, ¿y qué pasa si el lecturador no lo ha hecho, no ha ido a verificar? Estos puntitos, ¿podemos retirar de esa pantalla, por favor? Estos globitos que ustedes ven acá, cada uno de esos globitos quiere decir que el equipo que está vinculado al satélite ha hecho presencia en cada una de esas casas. Entonces, nos dice la hora y el día. Entonces, acá no hay de que una lectura no necesariamente se ha hecho. Las lecturas se concretizan. Y esto es un sistema que nos permite recuperar la credibilidad de nuestros clientes. Nuestros clientes tienen que saber que nuestras actuaciones y nuestro proceso es totalmente transparente y verificable. Ellos pueden pedir los registros y la constancia de todo este proceso. Estamos en Tapairihua. Estamos en Tapairihua. Terrazas Quino, Gildebrando, calle Chalhuanca, sin número, Tapairihua. De igual forma, esta es la población. Por favor, hazle un clic si pudiéramos ver su medidor. Un medidor. Ver otra. Ahí está la lectura ahí, pero, a ver. Es el mismo. Estamos en tiempo real. Estamos en Tapairihua. Esto nos permite ver, esto ya es el histórico, ¿sí? Para hacer seguimiento. Pero en tiempo real también podemos verlo. O sea, si hoy día están haciendo lectura a las 11 de la mañana, nosotros para hacer el seguimiento entramos en tiempo real
y vemos el recorrido punto por punto, cuánto tiempo se va demorando. Entonces buscamos la eficiencia y la oportunidad de atención. Preocupado por las insatisfacciones de nuestros clientes. Si nuestros clientes hacen su reclamo, tenemos que atender con la oportunidad y con la inmediatez que esto significa. Por favor, estamos, a ver, esta es una base de datos, yo quiero en la parte baja, estamos también en nuestro sistema. En la parte baja, nosotros tenemos, ya les decía, a través del módulo de atención al cliente, usted acá, entra al personal y dice, registre mi reclamo. En ese momento en que usted reclama, entra al módulo. Fíjense, acá tenemos, y dice, reclamo. Daños y perjuicios, falta de servicio, alumbrado público, y hay un montón de reclamos. En el módulo de atención al cliente, usted reclama. En el momento en que registra el cliente, entra a esta base de datos, y esa base de datos inmediatamente, fíjense, se conecta al satélite. Está conectado al satélite. Vamos a hacer una prueba, ¿sí? De igual forma, si usted llama por teléfono, es igual. Si llama al centro de control, le recibe la operadora, solamente lo registra, le da a usted su nombre, su DNI y su teléfono y su código de suministros. Una vez que le da el código de suministros, fíjense, acá pone, código de suministro, ¿pueden ver la parte baja? Código de suministro está acá, no lo puedo ver con él. Código de suministro, denuncia, estado, situación, fecha de registro, ahí con él, por favor, con el mouse, fecha de registro, fecha límite de atención, me dice cuándo debo atenderlo y solución estimada, o sea, en qué tiempo. Entonces, una vez que este software dice eso, eso comunica a través del satélite, ¿a dónde? A ver, vamos a verlo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿quién es? Antesana Quispe Pedro. Busquemos acá en la base de datos. Fíjense, Antesana Quispe Pedro, ¿de dónde es? Querobamba. Querobamba es Sucre, Ayacucho. Vamos a ver en qué situación está. ¿Podemos ubicarlo? Allá puedes ampliar un poquito, por favor. Antesana Quispe está allá, el poquito rojo. Apenas lo hemos registrado en el sistema, ese poquito rojo de allá, ampliamos un poquito, por favor. Este aviso le está llegando al personal de Querobamba y le está diciendo, este cliente ha reclamado y su casa queda en tal sitio. Tienes que acudir inmediatamente. ¿Tienes plazo? Plazo máximo 4 horas. Si puedes, si el servicio está acá, tenemos un punto de atención, tenemos municipales y tenemos, esto va a durar minutos para atender la reposición de este servicio. ¿Qué significa rojo? El color rojo, allá tenemos, por favor, allá en la pizarra, fíjense, rojo está registrado. Quiere decir que está en proceso de registro. Tenemos acá, miren, rojos son registrados. El azul quiere decir que ya ese trabajo está programado, que quiere decir que el equipo técnico ya sabe, ya está en camino. Esto es lo que nosotros queríamos comunicar a nuestros clientes y en verdad con mucha satisfacción, con mucho compromiso y con mucho esfuerzo. Una empresa del Estado siempre a la vanguardia de la tecnología. Muchas gracias. Muy bien, y luego pudimos ingresar precisamente al centro de monitoreo de Electrosureste Apurímac, que está conformado por... digamos, dos trabajadores, dos personas ahí que están monitoreando, valga la redundancia, precisamente todo el trabajo que desarrollan los técnicos que hacen las lecturas. Recordemos que hace un tiempo eran los trabajadores los que iban pues a leer los medidores, iban con su tablillita, ¿no? Recuerdan ustedes, iban con su tablillita y su lapicero, chequeaban el medidor, te anotaban, y sabe Dios si te anotarían bien o no. Lo cierto es que a raíz de esa lectura, digamos, te facturaban el servicio. Hoy no. Hoy van con un aparato, el cual le toma una fotografía
al medidor y esa fotografía inmediatamente sube al satélite y es ahí donde en el centro de monitoreo pues la digamos convierte en esa fotografía en la lectura correspondiente y se procede a facturar por el servicio. Y eso queda como prueba, además, esa fotografía queda como prueba. Si usted va a Electro Sureste a poner un reclamo y dice, el mes pasado me han cobrado de más. Bueno, vamos a ver cuál fue la lectura de su medidor. Ingresan a su expediente, chequean la foto del medidor del día, de la hora donde se ha tomado esa fotografía y simplemente ahí le va a salir exactamente lo que usted ha consumido. Y eso es así, en realidad el tema de la tecnología pues nos ayuda tanto en mejorar el servicio, que hoy Electro Sureste ha dado este paso importante y hoy pues se convierte tal vez en una de las empresas más eficientes en cuanto a atención al cliente. Otra cosa es el tema de los cortes de energía eléctrica que muchas veces se dan sin previo aviso, ¿no? Y precisamente cuando consultábamos este tema, don Armando Alarcón nos decía, bueno, hay cosas que no se pueden prever, pues. Por ejemplo, antes de ayer hubo un corte de energía eléctrica que se generó porque un auto chocó contra un poste, lo cual generó que los cables de ese poste chocaran y generaran un cortocircuito que, digamos, apagó una de las fases con las que se alimenta de energía eléctrica el centro de la ciudad. Se fastidió el servicio eléctrico en gran parte de la ciudad y se tuvo que apagar, digamos, la llave de todo este sector para volverlo a prender y arreglar el problema. Es por eso que tuvimos ese problema con la energía eléctrica hace un par de días atrás. Y bueno, el otro tema es que muchas veces los rayos que se dan en las partes altas por donde viene la energía eléctrica hasta Abancay, ocasionan este tipo de cortes de servicio, lo cual también de alguna manera es comprensible, ¿no? De alguna manera, porque finalmente pues un corte de energía nos afecta, ¿no? Y la buena noticia es que si usted ha sufrido, digamos, el deterioro de uno de los equipos, de sus equipos, de su vivienda, sea computadora, sea su televisor, o en fin, cualquier equipo que se haya malogrado a raíz de estos cortes de energía eléctrica, usted puede ir a Electro Sureste a presentar su reclamo y si usted tiene razón, Electro Sureste le va a reponer o le va a mandar a reparar ese equipo, lo cual obviamente es también una buena noticia, ¿no? Porque antes decíamos y nos quedábamos en la queja de, sí, pues con el corte de ayer se ha malogrado mi computadora y qué pena, ¿no? Bueno, ahora existe todo un protocolo para que si su equipo ha sido malogrado por un corte de energía eléctrica, que es posible, pues simplemente este pueda ser repuesto en el menor tiempo posible. Muy bien, toca hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes, y vamos a volver con más información. Hoy se ha realizado una evaluación a los estudiantes de nuestra región Apurímac. Nosotros hemos visitado al director de la UGEL Abancay precisamente para hablar sobre ese tema. Esta entrevista la presentamos luego de la siguiente pausa comercial. Volvemos. Invitación a misa. La esposa, hijos y nietos de quien en vida fue Augusto Manuel Herrera Quiroga, que en paz descansa y de Dios goza, invitan a usted y familia a la misa de honras que por el eterno descanso de su alma se oficiará este viernes 13 de abril a horas 7 de la mañana en la Capilla de las Carmelitas, conmemorando el primer año de su encuentro con el Señor. La familia agradece su gentil asistencia. Abancay, abril del 2018. Duele tanto que ya no estés aquí. Si vieras cuánto me haces falta. ¡Ah!
La actual situación del país se debe a que hemos elegido mal a nuestras autoridades locales, regionales y nacionales. Por eso, TV Contacto asume su rol de informar adecuadamente e inicia su programa Contacto Electoral. Un espacio que nos permitirá conocer a quienes pretenden ser nuestras futuras autoridades. ¿Quiénes son? ¿Qué los impulsa a asumir responsabilidades tan importantes? ¿Qué experiencia tienen? En Contacto Electoral vamos a conocer a nuestras futuras autoridades desde una mirada ciudadana. Desde este 14 de abril, todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde, Contacto Electoral, solo por TV Contacto, el canal de Abancay. La Municipalidad de Abancay convoca a la población organizada al proceso de presupuesto participativo multianual por resultados 2019. Tu voz es importante para la priorización de proyectos de inversión a ejecutarse. Talleres a realizarse, presupuesto municipal, origen y destino de los recursos municipales, priorización de proyectos y programación multianual de inversiones 2019-2021. Sector 1, jueves 12 de abril en la institución educativa Atumpata. Sector 2, viernes 13 de abril en el Tambo de Guayabamba. Sector 3, sábado 14 de abril en la institución educativa de Quitasol. Sector 4, martes 17 de abril en el Salón Consistorial de la Comuna Local. Taller para estudiantes, miércoles 18 de abril en el Salón Consistorial del Municipio Abanquino. Taller distrital, 20 de abril en la Casa de la Cultura. Taller provincial, miércoles 25 de abril en la Casa de la Cultura. Todos los talleres se desarrollan a partir de las 9 de la mañana. Esta es la oportunidad para decidir y priorizar proyectos de inversión que la población abanquina necesita. Organízate, participa y decide. Municipalidad.